Bon dia a tothom, buenos días. Estem avui en una hora no habitual per les sessions de la Comissió de Comptabilitat, però està clar que el tema interessa i això ho demostra el més d'un centenar de persones que s'han inscrit en l'acte d'avui. Com ja és habitual en algunes sessions de la Comissió de Comptabilitat, avui dediquem aquesta sessió a la presentació d'un número més de la revista de comptabilitat i direcció de l'ECSID. En concret, és el número 33 d'informació i gestió ESG, és a dir, de tot allò que està relacionat amb la governança, l'àmbit social i l'àmbit mediambiental. Sens dubte, un tema de rabiosa actualitat i que ha quedat, jo crec que, completament contingut i explicat en aquest número 33, com us deia, de la revista de comptabilitat i direcció. Per fer l'acte d'avui, comptem, per una banda, amb el Luis Piacenza, que és el coordinador d'aquest número 33. Ell és també un col·laborador habitual del Col·legi i de la Comissió de Comptabilitat. Ell és soci de l'àrea de consultoria i director d'operacions de Crow Espanya, i ell serà qui ens farà una mica la presentació de tot el número. I també, com més habitual en aquestes sessions, comptem amb la presència de dos ponents que han participat en un dels articles en l'elaboració d'aquesta revista. Com veureu, els presentarà Lluís, però són dos ponents de referència, dos ponents que estan en el tema a nivell europeu, procurant aquest procés també d'harmonització de la informació no financera en matèria de sostenibilitat. Per tant, sense més, quiero agradecer sinceramente tanto a Luis como a Esther y a Salvador, que aún no lo tenemos conectado, su predisposición a colaborar con nuestra comisión y reitero públicamente mis más sinceros agradecimientos. Luis, cuando quieras, el micro es tuyo. Gracias, Martí. Buen día, tothom. Buenos días. Se oye bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, nada, en primer lugar, y para ya meternos en tema, agradecer a Culegi, agradecer a la ACSID, digamos, este espacio, a la comisión por el espacio para presentar este trabajo, y en particular a la ACSID por la oportunidad que me dio de coordinar esto que resultó tan divertido, ¿no? Y en particular a Viola Matt y su generosidad de invitarme a compilar a los autores. Ahora vamos a recorrer los autores, la verdad que es un número que está muy bueno, sobre todo porque por la diversidad de autores que tenemos, tenemos gente de distintos lugares que ha contribuido tanto de la experiencia académica como de la experiencia práctica, y en el caso de Esther y Salvador, desde la experiencia práctica y académica, que es una combinación que ya van a ver, digamos, en la presentación de Esther posteriormente, que nos va a iluminar con lo mejor que tiene esto, ¿no? Que es básicamente todo un gran proceso de reflexión que estamos teniendo a nivel global sobre la economía, sobre cómo hacemos los negocios, sobre cómo funciona la economía, en medio de un contexto que no puede ser más extraño, como, no quiero usar estos eufemismos del VUCA o de los contextos, llamémosle volátil y un poco esquizofrénico, digamos, el mundo que vivimos hoy, y en el que estamos tratando de darle un poquito de orden. Desde la perspectiva ESG, con una lectura nueva, ¿no?, de lo que significa la economía, de para qué estamos aquí, y de ver de cómo sobrevivimos, y cómo sobrevivimos no solamente desde el progreso económico y desde el progreso social, sino también desde unos límites planetarios que están al límite, sino excedidos, ¿no? Estamos en julio, por lo tanto puedo concluir que están excedidos, es decir, nosotros tenemos un planeta que no aguanta todo lo que producimos, todo lo que consumimos, y mucho menos todo lo que queremos consumir. Entonces también es una reflexión en las bases de la economía, donde evidentemente, y esto lo dice alguno de los autores por aquí, ahora vamos a hacer una breve síntesis, probablemente una de las cosas que nos tenemos que empezar a cuestionar, además del reporting, además del ESG, además de todas las siglas, es cómo gestionamos la economía, cómo gestionamos los límites planetarios y cómo cambiamos totalmente la manera en la que concebimos el hacer económico y nuestra propia subsistencia, ¿no? Si la economía se inventó para subsistencia, hoy estamos viviendo un problema en el que no teníamos en cuenta, y es la variable ambiental,
la variable climática, y evidentemente también junto con eso, a veces soslayada por la importancia que le damos al tema climático, el tema social, ¿sí? Y los serios problemas de cohesión social que tenemos a nivel planetario, a nivel europeo y a nivel de los límites de Europa, ¿no? Que los estamos viendo mucho más claros por las cosas que están pasando, ¿sí? En los límites, al menos continentales de Europa. Del Atlántico todavía no nos vino un tsunami, pero desde el este nos viene información, desde el sur nos viene información, y esa información está impactando en la cohesión social de Europa, y es el aspecto ese que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Yo voy a referirme un poquito a mi introducción de esta revista, creo que más que para primero pasarla fácil, porque después lo pueden leer, pero que básicamente porque es un poco la convicción de lo que buscamos en esta compilación de trabajos, ¿no? Que es básicamente también recordar de que el concepto de triple bottom line se ha quedado corto, no lo digo yo, no lo dice ninguno de los autores, lo dice John Elkington, que fue el que lo inventó, ¿sí? Y John Elkington, que en el 94 nos inventó esta teoría del triple bottom line, de lo ambiental, lo social y lo económico, publicó un libro hace muy poco, llamado Green Swans, en el que dijo, permítanme recoger el concepto, retirar el concepto, recall, le llama, como cuando los coches salen con una rueda fallada y llaman a los propietarios y les entrega el coche que le vamos a cambiar la rueda, le vamos a cambiar lo que no funciona antes de que tenga un accidente. Bueno, John Elkington propone un recall de ese concepto y cambiar de este triple bottom line, que de alguna manera, algún académico me va a decir que no, pero es la base de este ESG que tanto nos inunda, nos llama la atención, más allá de que estamos ya muy metidos en el tema de ESG y difícilmente nos salgamos, nos llama la atención John Elkington con el concepto de economía regenerativa, con el concepto de que cuidado, que no alcanza solo con tener cuidado, no alcanza solo con no hacer daño, sino que, perdónenme el coloquialismo, ya la liamos lo suficiente como para tener que empezar a regenerar, es decir, tenemos que volver a expandir esos límites planetarios, tenemos que dejar de, no solamente de hacer daño, sino de regenerar muchas cosas que ya, si las dejamos como están, no van a, nos van a poner en problemas en el futuro. Uno de ellos son el medio ambiente, pero otros que aparecen, y que para mí son importantes citar y que aparecen entre líneas en muchos de los artículos, son la biodiversidad como la próxima gran ola y la cohesión social como otro elemento clave como para que también podamos subsistir, porque no nos sirve de nada un planeta vacío y hambrientos y peleándonos entre nosotros, de la misma manera que tampoco nos sirve estar en paz entre nosotros con un planeta que no nos puede dar de comer, porque en algún momento nos va a poner muy violentos. Entonces, evidentemente este es un sistema que se tiene que corregir. Para eso hay muchos elementos dentro de los cuales la economía tiene una gran función, ¿no? Evidentemente hay un cambio de paradigma en la economía. Hace un tiempo el Instituto de ICAW, el Instituto de Economistas Contables de Inglaterra, decía, llamaba a los contadores a cambiar el mundo, ¿no? Yo creo que ahí necesitamos un baño de humildad. Lo que necesitamos es colaborar para cambiar el mundo. Evidentemente no van a ser ni los contables, ni los ingenieros, ni los médicos, ni nadie en particular. Pero como colectivo tenemos que salvar el mundo de una manera mucho más parecida a cómo funciona el planeta, que es en cooperación. Cuando vemos los ecosistemas funcionan en cooperación, en contribuciones, y funcionan de forma orgánica. Cada uno hace algo para servirse y también para servir. Y en ese sentido, evidentemente, cuando empezamos con todo este tema, ¿no? Y la discusión sobre las competencias, y parece que el ESG fuera el gran negocio próximo para los economistas, tenemos que al menos llamar la atención, cuando nos ponemos a escribir estas cosas tranquilos, y decir, cuidado, que esto no es solamente un gran negocio, que probablemente lo sea, y más de uno hoy se haya apuntado porque quiere saber de qué va este gran negocio nuevo que aparece para nuestra profesión, o nuestras profesiones. Tenemos que entender cuál es el propósito y cuál es el fin último, como para que no transformemos todo esto en una gran burocracia, ¿no? Y esto seguramente uno de los que más trabajan en esto son Esther y Salvador, desde su visión de las estructuras, de cómo las estructuras se pueden ver impactadas también con toda la burocracia que nos puede traer la información no financiera y toda la cuestión del ESG en las compañías, ¿no? Entonces, primer punto, y lo que buscamos en esto es tratar de ir a las bases, tratar de entender el porqué, ¿sí? Y si ese porqué lo podemos resolver con lo que sabemos, con lo que sabemos hacer y con la humildad de que hay cosas que no sabemos hacer y otras las saben hacer mejor, probablemente vamos a empezar a funcionar de esta manera orgánica. ¿Cuál es la gran responsabilidad de los economistas? Bueno, probablemente dejar de ser espectadores del pasado para ser protagonistas del futuro, ¿sí? Es decir, nosotros venimos de esto, no, tampoco es mío, esto viene de un poco
poco el concepto del Integrated Reporting, ¿no? Cuando hace muchos años Paul Krugman, que fue el primer CEO que tuvo Integrated Reporting, dijo que la información financiera era como conducir mirando el espejo retrovisor, ¿no? O sea, íbamos al banco, vamos con las cuentas del año pasado, ahora en julio las publicamos, contamos lo que pasó en 2021, como si desde enero del 2022 a hoy no hubiera pasado nada. Bueno, pasaron cosas. Parece que dejó de haber una pandemia, pero ahora hay una guerra, por lo tanto, el mundo es completamente distinto. El petróleo, el litro de diésel costaba un euro cuando publicamos la memoria, ahora el litro de diésel no sé cuánto cuesta, pero algún número entre 2 y 3. Y evidentemente vivimos, ¿sí?, tomando decisiones. La banca tiene estructurados sus mecanismos de decisión en función de prestarme dinero, en función de lo que le cuenta el espejo retrovisor. Y hay un gran desafío para los economistas y para digamos, toda nuestra comunidad en esto, ¿no? Dejar de expectar el pasado y considerarlo como un buen predictor del futuro, sino como un poco más de información, que es válida, que es lícita, pero que evidentemente no alcanza. No alcanza para tomar decisiones, no alcanza para comprender el contexto, y tampoco alcanza para darle información al mercado, ¿no? Entonces, evidentemente, en toda esta aparición, esta premisa para la directiva de sostenibilidad, para las normas de sostenibilidad que apoyarán esa directiva, vendrán después Esther y Salvador a contarnos un poco cuál es el estado de la evolución de estos temas. Breve síntesis, como dije, no me quería extender mucho, lo dije en privado cuando empezábamos con los ponentes, un poco recorrer los contenidos que tiene este pequeño compendio de ESG, que evidentemente no va a alcanzar con las aspiraciones que proponía hace un minuto, ¿no? Es decir, bueno, lo que estamos llamados es a responder a todas esas problemáticas, evidentemente con 189, 200 hojas nos vamos a quedar cortos, pero es una lectura muy recomendada para ver algunos aspectos y sobre todo algunos puntos ciegos que hay en esto, ¿no? Comenzamos la edición con un artículo sobre el conocimiento y la medición de los aspectos de ESG, que nos aporta Cristina Guillén desde la UPF, y un artículo interesante sobre básicamente el concepto de contabilidad social, qué es lo que medimos, qué es lo que no medimos, y qué es lo que no debiéramos nunca pretender medir, que nos lo aporta Adrián Sicari desde SEC, desde la Escuela de Negocios en París. También muy interesante, digamos, dos perspectivas, ¿no? Una respecto de dónde estamos y otra de que nos baje las aspiraciones, ¿no? De que tal vez medir todo lo que querramos medir lo tengamos que reducir probablemente a un análisis más del fenómeno y no tanto de tener dos números que tomen las decisiones por nosotros, ¿sí? Que ese es el intento que está haciendo hoy la taxonomía europea, y evidentemente no lo está logrando para ayudarnos a entender y que a veces genera un poco más de confusión. Hay un artículo que sigue después de Wafa Khalifi y Sami El Omari de la Toulouse Business School, que me encanta porque viene a plantear, yo creo que es de los más disruptivos que tenemos en la edición, porque habla de la ESG como un instrumento de resistencia, es decir, un lugar donde se dicen cosas que no se decían en otros informes corporativos. A mí me pareció encantador, nunca había estado familiarizado con el concepto, pero es cierto, digamos, ¿no? Es una manera también de empezar a revolucionar a las organizaciones y empezar a hablar de cosas que no se hablaban. Cuando la ley de 11 del 2018 le dijo a las empresas en España que tenían que empezar a hablar de los salarios, la gente saltaba por las ventanas, digamos, ¿no? Y bueno, y hoy más de uno se acostumbró, y todo el mundo se enteró de que lo tenía que hacer, de que no había ningún riesgo en hacerlo. Algunos se enteró que Glassdoor, que era una plataforma online, ya lo venía contando hace un montón de años, y vemos de que algunos de estos tabúes, de estas vacas sagradas, no son tan sagradas, y que evidentemente incluso generan mejor cohesión en las organizaciones, generan más confianza, y estos instrumentos de revelación, digamos, aparecen solamente cuando empezamos a hablar de los temas que no se hablaban, ¿no? También, bueno, el artículo de Ramón Bastida y Oriol Amat vinculándolo con el cuadro de mando integral, es decir, llevándolo un poquito más al plano de la gestión y no tanto del reporting, ¿sí? O sea, ver qué es lo que hacemos adentro. Del artículo de Salvador y Esther no me voy a meter ahora, lo voy a saltar un segundo, y después nos acompaña Xavier Subirats con una profundización de los aspectos normativos europeos, pero de una perspectiva de gobernanza, es decir, la G, que está también muy olvidada, ¿no? Hablamos de los indicadores de EIS, pero evidentemente la gobernanza es un aspecto clave. Sin alguien que esté convencido, sin gente que esté convencida en el gobierno organizacional de que esto vale la pena y de que hay que hacer lo que hay que hacer, solamente vamos a estar conectando datos y reportándoselos a algún regulador para que queden en un cajón, en algún registro mercantil. Esther Oliveras nos agrega una perspectiva que está del talento femenino. Evidentemente acá hay
hay un tema que a mí me interesa mucho en particular también, de empezar a ver, cuando hablamos de esta simbiosis con la tierra y con lo orgánico, evidentemente hay un concepto, un concepto dentro del concepto de economía regenerativa, que es básicamente dejar de ver, empezar a ver la tierra como un aspecto, digamos, con una visión femenina. Hay un libro de Laura Stone que me parece maravilloso sobre la visión de la economía desde una perspectiva inclusiva, de una perspectiva de la consideración del entorno, de una perspectiva de la relación con la tierra, de una perspectiva orgánica, mucho menos simplista que la que proponemos. Y en esto yo creo que evidentemente la tendencia que estamos viendo en la incorporación, en poner en valor el talento femenino en las organizaciones, es un tema clave, donde vemos evidentemente en el artículo de Esther aspectos positivos y negativos y muchos llamados de atención a los que tenemos que estar muy atentos. Y por último, Amedeo Pugliese nos da en la parte de artículos, Amedeo Pugliese nos da una perspectiva sobre las audiencias, los mecanismos de divulgación, es decir, un poco de una perspectiva de que del terreno, digamos, de landscape, ¿sí? Del terreno de la sostenibilidad. Y finalmente lo complementamos con tres artículos prácticos, ¿sí? Uno primero de aplicación a la educación, desde Pompeu Fabra, hecho por Francés Roque y Pilar Sodevilla. Un artículo sobre el alcance 3 de las emisiones de efecto invernadero, otro tema que es interesantísimo y que evidentemente es el que nos va a ayudar a desentramar, digamos, el problema de la descarbonización de la economía. Recomiendo la lectura porque es un artículo bastante técnico, pero que nos ayuda a entender básicamente qué es lo que hay en ese alcance 3, que es como un lugar donde nadie se quiere meter y se esconde bajo la obligatoriedad del alcance 1 y 2. Digamos, entender las emisiones de efecto invernadero desde toda su perspectiva es un tema que es muy interesante. Y hay un ejemplo muy práctico respecto de, que no aclara demasiado, porque básicamente lo que hace es reflejarnos la complejidad, nos muestra que se puede hacer, pero también nos refleja la complejidad que tiene la contabilidad de carbono, tema también clave para empezar a incluir entre las competencias de los economistas. Y finalmente, el caso de Pilar Lloret nos muestra un enfoque exhaustivo de diversos aspectos de ESG en una compañía bastante interesante, digamos, de la perspectiva de integración de distintas normativas y mostrar la posibilidad de que se pueda hacer. Dicho esto, nada, solo recomendar la lectura y cumplir con la promoción, pero realmente también reflejar un poco el espíritu detrás de esto y las conversaciones que hemos tenido con los autores respecto de qué es lo que esperábamos, qué esperábamos de la combinación de estos trabajos individuales. Y sin más que esto, pasarle la invitación a contarnos un poco más sobre su artículo sobre claves europeas para la normalización de la información no financiera en materia de sostenibilidad de Esther y Salvador. Quiero primero que nada, agradecerle a Esther y Salvador tanto por su contribución, porque sé lo apretadas que son sus agendas en estos días tan movidos de normativa europea, y que le hayan dedicado tiempo para escribir para la revista. La verdad que es un placer tenerlos. Yo creo que, lo voy a decir, no quiero ser pelota, Esther, pero lo quiero decir, yo creo que Esther y Salvador son hoy en España las dos personas que más están trabajando, dos de las personas que más están trabajando en lo que es darle forma al reporte incorporativo europeo. Es un tema no menor, porque es un tema que va a impactar nuestra actividad, nuestro profesional, de una manera en la que muchos ni nos imaginamos, algunos sí nos imaginamos, pero realmente inesperada, probablemente una disrupción que no hemos visto en la historia, al menos en la historia de nuestras vidas. Ni Sarbanes-Oxley pudo con esto. Pero este cambio realmente va a ser un cambio profundo en todo sentido, no tanto de forma como de fondo, y realmente tener dos personas que están en la cocina de esto, digamos, que hoy es el EFRAG, es realmente un orgullo y un placer tenerlos en esta edición. Esther es miembro ha sido miembro de los PTF en el EFRAG, es miembro de los grupos de trabajo del EFRAG, que básicamente es quien tiene encomendada por la Comisión Europea la preparación de las normativas de sostenibilidad que adoptará como criterio de reporting la nueva directiva europea. Por lo tanto, evidentemente es la norma que va a regir nuestros destinos y los destinos empresariales, al menos en materia de ESG, durante los próximos años y en las próximas décadas. Cuando se publique, será un tema que realmente impactará mucho en las organizaciones. Además, Esther es vicepresidenta de Economistas Contables del Consejo General de Economistas de España, y es profesora titular del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
de la Universidad de Murcia. Ahora digo Murcia, después de 7 años en España no digo Murcia, ahora digo Murcia. Y bueno, y Salvador, que si puede nos acompañará. Él es presidente de la EFA, una de las instituciones con mucha influencia también dentro del EFRAG, y que evidentemente también desde la perspectiva de las estructuras que predominan el empleo en Europa, ¿sí? De las estructuras más pequeñas, los economistas de las estructuras más pequeñas, los auditores de las estructuras más pequeñas, que es básicamente donde trabaja la mayoría de los europeos, por lo menos que tiene un gran peso, digamos, dentro de lo que va a ser esta nueva normativa. Salvador es además miembro del Consejo de Sostenibilidad del EFRAG. Evidentemente, digamos, tenemos la oportunidad de compartir tiempo con dos personas muy, muy involucradas en el proceso de elaboración de las nuevas normas de sostenibilidad del EFRAG. Y además, Salvador también es director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas de España. Así que, con todos estos anuncios, lo mejor que puedo hacer es callarme y dejarnos hablar a vosotros, ¿no? Que tenéis muchas cosas interesantes para nuestra audiencia el día de hoy. Pues muchísimas gracias, Luis. Voy a compartir pantalla. A ver si logro... Ah, aquí está. Perfecto. Pues primero voy a saludar a todos los asistentes que están conectados en este webinar o seminario, conferencia online, como lo queramos llamar. Dar las gracias a Luis porque él fue quien nos invitó a participar en este número especial de la revista Contabilidad y Dirección. También a la Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección y, como no, al Colegio de Economistas de Cataluña. Bueno, pues también tengo que disculpar a Salvador porque no ha podido estar inicialmente. Al comienzo de la presentación le ha surgido un compromiso ineludible, un imprevisto, pero bueno, se intentará conectar a lo largo de la conferencia, a lo largo de la jornada de hoy. Bueno, pues nos vamos a apoyar en estas transparencias que creo que las vais a tener disponibles en la página web. Y para comentar un poco lo que ha sido nuestra participación en este número especial de la revista, aunque como ya han pasado más cosas después de la publicación de la revista, pues las transparencias están más actualizadas que nuestro artículo. Es que, como ha comentado Luis, pues estamos inmersos en un proceso a una velocidad vertiginosa de cambio. Yo creo que no ha habido nada comparable en el ámbito de la información corporativa. Europa ha avanzado en un tiempo récord a una velocidad de vértigo y además ello ha permitido que Europa se sitúe a la cabeza mundial en cuanto a la normalización de la información corporativa en materia de sostenibilidad, porque todos los organismos que ya decían algo en esta materia pues han visto como de pronto Europa se ha puesto las pilas y han empezado también a intentar estar al mismo nivel. Y partimos de una estrategia europea, la Estrategia Verde Europea, que es el Green Deal, en la que Europa se marca un objetivo, que es ser el primer continente a nivel de sostenibilidad en el mundo, pues estar a la cabeza. Y en esta Estrategia Verde, el Green Deal, publicada a finales de 2019, se incluye como uno de los objetivos básicos la reforma de la Directiva de Información No Financiera. Esta directiva es una directiva de 2014, que a su vez modificaba la directiva de 2013, que es de información financiera. Entonces, pues, ¿de qué se trata esto? Si yo quiero que Europa sea el primer continente sostenible en el mundo, yo lo que quiero es que también todas las empresas europeas pues, sean conscientes de que tienen que actuar de manera sostenible, cuáles son los impactos de sus actividades, los riesgos. Entonces, ¿cómo puedo hacer que se consiga esto? Pues una forma de hacerlo es obligando a las empresas europeas a que informen sobre todo este tipo de ámbitos de actuación, sobre cuestiones de medio ambiente, cuestiones sociales, cuestiones de gobernanza. Vale, pues esto es la sostenibilidad. Engloba todo este tipo de actuaciones. Lo ha mencionado Luis en varias ocasiones. Lo que es la ESG, bueno, en castellano ASG tradicional. Cuestiones en todas estas cuestiones temáticas. Bueno, pues de ahí que uno de los objetivos de la Estrategia Verde fuera reformar la Directiva de Información No Financiera. ¿Por qué? Porque se había visto que con la directiva de 2014 pues no se llegaba a lo que se quería. Entonces la Comisión Europea se pone manos a la obra. Y fijaos, a finales de 2019, bueno, pues ya en abril de 2021 tiene elaborada una propuesta de nueva directiva.
Y como cosa a resaltar es que en la nueva directiva se cambia la denominación. Ya no vamos a hablar de información no financiera frente a la información financiera tradicional, sino que vamos a pasar a denominar la información en materia de sostenibilidad. Por eso, la nueva directiva es la CSRD, que es la Directiva de Información Corporativa en materia de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque se entiende que la información no financiera pues tiene con, la estoy denominando en una base partiendo de una cuestión en negativo, que es lo que no es financiero. Y puede llevar a equívocos, porque la información no financiera no quiere decir que no afecte a las cuestiones financieras de la empresa, sino todo lo contrario, tiene mucho que ver con el ámbito financiero de la empresa. De ahí el cambio de denominación. Ya no vamos a hablar de información no financiera, sino de información en materia de sostenibilidad. Aunque bueno, nuestra normativa en España, ya lo veremos, seguimos hablando de información no financiera, porque la ley que tenemos vigente actualmente en esta materia es la ley 11 de 2018 y esta sigue denominándola información no financiera. Pero bueno, ahora mismo coexisten los dos términos, aunque la tendencia es a sustituir información no financiera por información en materia de sostenibilidad. Pues desde el principio, desde que se habla de reformar la directiva que se refiere a información en materia de sostenibilidad o información no financiera, la Comisión Europea tiene clara una cosa, y es que existen muchas normas en el mundo, hay muchos cuerpos normativos, cuerpos de referencia que se están utilizando, pues todos sabéis de las normas de GRI, de Global Reporting Initiative, o por ejemplo los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los principios de Global Compact de las Naciones Unidas. Bueno, hay muchos cuerpos normativos, unos más concretos, otros más generales, unos que son más exhaustivos, ¿no? Pues la Unión Europea dice, pues nosotros vamos a crear nuestro propio cuerpo normativo. ¿Por qué? Porque hasta ahora, con esta flexibilidad en cuanto a la utilización de normativa, no hemos llegado a comparabilidad, no hemos llegado a una información que sea homogénea, que pueda ser comparable, que sea una información que promueva la transparencia. Y se plantea el desarrollo de unas nuevas normas europeas de información en materia de sostenibilidad. Y en ese mismo momento también, en paralelo, mientras la Comisión va desarrollando la nueva directiva, pues el EFRAG, que es el órgano oficial que asesora a la Comisión Europea en materia de información financiera, se pone a trabajar para desarrollar esas nuevas normas en materia de sostenibilidad y crea unos grupos de trabajo específicos, unos grupos de trabajo técnicos ad hoc creados ex profeso con ese objetivo. Se crea uno primero, que es el PTF-NFRS, porque era para las normas de información no financiera, todavía no se había cambiado a materia de sostenibilidad, y después el PTF-ESRS, que lo estáis viendo en la transparencia, que es para las normas de información corporativa en materia de sostenibilidad. Ahí ya se incluye el cambio de denominación. Bueno, pues yo he tenido la suerte de, por mi participación en el Consejo General de Economistas y a su vez por ser miembro de la EFA, la Asociación, mejor dicho, la Federación Europea de Profesionales de la Contabilidad y la Auditoría para Pequeñas y Medianas Empresas, es decir, son los profesionales de la contabilidad y la auditoría de pequeño y mediano tamaño, los que van siempre de la mano de nuestras pymes. Pues la EFA es esta Federación Europea que representa a todos estos profesionales, pues tenía también mucho que decir en el EFRAG. Además, ahora forma parte del EFRAG en el nuevo pilar que se ha creado para desarrollar toda esta normativa en materia de sostenibilidad. Bien, pues la EFA además me apoyó para formar parte de estos grupos de trabajo técnicos y he estado desde el principio inmersa en este proceso. El objetivo inicial que tenéis en la transparencia era desarrollar unas normas propias europeas de información corporativa en materia de sostenibilidad que fueran aplicables en 2023 para incluir en los estados financieros de 2024. Pero la semana pasada, justo a finales de la semana pasada, el día 29 de junio, se llegó a un acuerdo final entre el Consejo Europeo, el Parlamento y la Comisión Europea
con respecto a esta propuesta de nueva directiva. Se acabaron las negociaciones, bueno, todavía tiene que terminar el proceso legislativo, pero ya han llegado a un acuerdo. Y una de las cosas que han acordado es que se va a retrasar un año, por lo tanto, serán unas normas aplicables en 2024 para incluir los estados financieros de 2025. Pero vamos, que no queda nada. Tened en cuenta que estamos en 2022. Y además tenemos que tener en cuenta también que esta directiva tiene que transponerse en los estados miembros. El otro día comentaba también el presidente del ICAC, el representante del ICAC, que ellos ahora van a tener que hacer un trabajo también importante, porque en un tiempo récord van a tener que transponer a nuestra normativa lo que recoge la directiva de información corporativa en materia de sostenibilidad. Y la idea es que, aunque acaben los trabajos de transposición a finales se metan en 2023 con carácter retroactivo, esta directiva va a ser exigible a 1 de enero de 2024 para incluirse en las cuentas publicadas en 2025. Bueno, pues si al principio de todo este proceso teníamos dudas sobre quién iba a ser el encargado formalmente de estas normas, aunque fue el EFRAC inicialmente a través de estos grupos de trabajo técnico, pues ya sí que se llegó a una conclusión, y era que el EFRAC también se iba a encargar de manera oficial de estas normas, de manera que va a ser el emisor formal de estas normas. Aunque las hemos dejado desarrolladas o diseñadas por parte de los grupos de trabajo técnico, estas normas ahora mismo se encuentran en formato borrador. Y ahora mismo hay un primer grupo de normas, un primer set de normas en formato borrador que se encuentran en consulta pública, están en periodo de consulta pública. Todos nos podemos meter en la web del EFRAC y consultar este primer set de 13 normas que se encuentran en consulta pública hasta el 8 de agosto y cualquiera puede dar su opinión. Y el EFRAC lo que ha hecho ha sido prepararse mientras esos grupos de trabajo técnicos desarrollaban estos borradores, prepararse de una manera formal, de una manera oficial, para acometer este nuevo cometido, ¿no? Porque el EFRAC tenía pues su pilar financiero, era el órgano consultivo oficial en materia financiera de la Comisión Europea, pues se ha duplicado y ha creado otro pilar. Ahora tiene el pilar financiero y se ha duplicado y ha creado el pilar de sostenibilidad. Lo veis aquí en la transparencia, yo no sé si se ve mi cursor en la pantalla, pero es el pilar de SR, Sustainability Reporting. Tiene el de Financial Reporting, de información financiera, y el nuevo que se ha creado, el de información en materia de sostenibilidad. Bueno, pues ahí vemos cómo son estructuras totalmente paralelas, se ha duplicado su estructura. Y este pilar nuevo de sostenibilidad tiene su consejo, su board, igual que tenía el de información financiera, tiene su grupo técnico, su TEC. Y además tenemos también la suerte de que Salvador está en el board, está en el consejo de este nuevo pilar, aquí en el board, de materia de sostenibilidad. Por lo tanto, este nuevo pilar, de acuerdo, ya he visto que se ha conectado Salvador, pues es el encargado de finalmente de emitir esas normas, aunque yo digo que las normas ya están en estado borrador porque han sido desarrolladas por los grupos de trabajo técnico. Bueno, pues en el trabajo que hemos publicado en la revista contamos este proceso. Ha sido un proceso, además, que parte del consenso, de parte de la colaboración de distintos grupos de interés, de todos los grupos de interés de todos los Estados miembros europeos, y partiendo del primer PTF, el primer grupo de trabajo técnico lo que hizo fue desarrollar una serie de propuestas para este futuro emisor de normas en materia de sostenibilidad. Estas propuestas se publicaron en febrero de 2021 y se concretan, se recogen en un informe principal, el informe principal, y 6 informes separados, porque nosotros internamente en el grupo de trabajo pues nos dividíamos para trabajar en 6 streams, 6 corrientes de trabajo, de manera que cada una de nuestras corrientes de trabajo internas publicamos nuestro propio informe. Son 7 informes muy completos en los que podemos echar un vistazo y ver cuál ha sido el resultado del análisis. Había que analizar todo lo existente en materia de información corporativa
de sostenibilidad para poder dar recomendaciones sobre estas normas europeas futuras. Vale, aquí veis como el grupo de trabajo pues, partía de dar juego a todos los grupos de interés. Había representantes de todos los estados miembros, de todas las autoridades públicas, había observadores y estuvieron involucrados pues, 35 miembros más 9 autoridades públicas, luego personal de apoyo, y fue un trabajo muy intenso que dio lugar a ese informe, ¿no? Y aquí os digo que yo concretamente trabajaba en la corriente 1, en el stream 1, que lo que hacíamos era ver cuáles habían sido todas las iniciativas reguladoras europeas en materia de información no financiera o de sostenibilidad. Por ejemplo, sabemos que la Directiva de Información No Financiera 2014 no era lo único que exigía información en este ámbito. Pues existía ya un reglamento de taxonomía, existía mucha normativa en el ámbito de las finanzas sostenibles, había toda una serie de regulación que ya estaba pidiendo que se informara sobre determinadas cuestiones. Pues había que analizarla para poner orden y si se quería elaborar unas normas europeas o una propuesta nueva directiva, pues intentar no duplicar las exigencias y no suponer un sobrecoste a las empresas. Lo ha comentado Luis también en su introducción. Esto no debe suponer mayores costes a las empresas, que los va a suponer inicialmente, pero bueno, se supone que debe racionalizarlo, ¿no? Y hacer que los sobrecostes no sean excesivos. Bien, pues ya tenemos una directiva, que ya os he comentado que la semana pasada se llegó a un acuerdo, y esta directiva, si lo miramos, he usado la transparencia que ha publicado la propia Comisión Europea sobre el acuerdo al que se ha llegado, que se ha adoptado. Esta nueva directiva lo que hace es extender el ámbito de aplicación de estos requisitos, de manera que si antes solo eran empresas de más de 500 trabajadores, entidades de interés público o grupos empresariales, ahora se extiende el ámbito de aplicación de estos requisitos y se pide a todas las empresas de más de 250 trabajadores y también a pymes cotizadas, de manera que pues, se está ampliando el ámbito de aplicación. Se dice también en la directiva que va a haber unas normas europeas obligatorias, que son las que están en consulta pública actualmente, que esas normas las desarrolla el EFRAG, y que estas normas se van a ir imponiendo, se van a ir haciendo obligatorias a través de actuaciones o actos delegados, que es un mecanismo jurídico que tiene la Comisión Europea de imponer algo una vez que ya se ha incluido en un marco normativo más general, como es el caso de la directiva. También se dice que la idea es que este primer grupo de normas que actualmente están en consulta pública, que son 13, que se sigan desarrollando. Este proceso no acaba aquí. El EFRAG sigue desarrollando las siguientes normas, que son por temática y por sectores. Vamos a seguir en este desarrollo normativo. También está previsto, y en ello estamos, que se desarrollen unas normas específicas para las pymes cotizadas, que son las que se incluyen de forma obligatoria en el ámbito de aplicación de la directiva. Y también que seguir avanzando en el apartado de la verificación de la información en materia de sostenibilidad, de manera que se va a comenzar exigiéndola con un ámbito de aplicación limitado para pasar luego a uno razonable, a uno más amplio. Bien, pues vemos cómo la nueva directiva amplía el ámbito de aplicación. De manera que vamos a pasar a empresas, he dicho antes, creo que he dicho más de 250 trabajadores, no, son más de 500 trabajadores ya. Me he confundido con lo que está pasando en España, que ahora lo comentaré. Pero vamos a incluir más empresas. Si antes eran entidades de interés público y grupos, ahora van a ser todas las empresas de más de 500 trabajadores y luego las pymes cotizadas. ¿Qué pasa en España? Que de ahí mi confusión, ¿vale? En España, este cambio no nos va a suponer gran cosa. ¿Por qué? Porque cuando el ICAC traspuso la Directiva de Información No Financiera 2014 a través de la Ley 11/2018, pues ya fue más allá. Y en España, desde el 1 de enero de 2021, a los 3 años de la primera aplicación de la ley, que fue en 1 de enero de 2018, ya se extendía el ámbito de aplicación a las empresas con más de 250 trabajadores, ya fueran entidades de interés público
o empresas con más de 250 trabajadores que tuvieran un activo mayor a 20 millones de euros o importe neto de la cifra de negocio mayor a 40 millones de euros. ¿Qué pasa? Que lo que sí introduce como novedad la nueva directiva son las pymes cotizadas. Eso no lo incluyó el ICAC en nuestra ley 11/2018. Pero en realidad, el otro día nos comentaban, en España serán aproximadamente unas 50 pymes cotizadas. Por lo tanto, pues no va a suponer un número grande de empresas que se incluyan dentro del ámbito de aplicación legal. Bien, lo que hemos comentado. ¿Cuáles van a ser las fases temporales? Pues hemos dicho, ámbito de aplicación va a comenzar en 2024, que se va a incluir en los informes, en las cuentas publicadas en 2025, y se va a dejar un año más, 2025, para aquellas empresas que hasta ahora no han estado incluidas dentro del ámbito de aplicación de la directiva anterior. Todas aquellas que por primera vez se tengan que enfrentar a estos requisitos informativos en materia de sostenibilidad, pues van a tener un año más. De manera que lo incluirán en sus informes de 2026. Aplicación en 2025 en la información de 2026. Y para las pymes cotizadas, pues dos años más, que va a ser 2026 en los informes de 2027. Y luego aquí ha habido una cuestión que se ha debatido mucho, que ha sido el tema de hasta qué punto se va a obligar a empresas no europeas, porque claro, es una directiva europea, su ámbito de aplicación son empresas de los Estados miembros. Bueno, pues se va a extender a empresas no europeas siempre que tengan a subsidiarias o su empresa matriz esté en territorio de la Unión Europea. Y el primer año de aplicación va a ser 2028, por lo tanto se va a publicar en la información de 2029. Bueno, pues ¿qué van a requerir todos estos requisitos, estas nuevas normas europeas de información corporativa en materia de sostenibilidad? Que su marco es la nueva directiva. Pues van a incluir lo que llamamos el modelo 3x3, que va a ser que se publique información en tres capas. Una primera capa, que sería lo que llamamos sector agnóstica, porque es una primera capa general para todos, transversal, no depende del sector en el que opere la empresa. Una segunda capa, que serían las normas sector específicas por sectores. Sabemos que nuestro impacto, nuestras actuaciones van a tener un impacto en la sostenibilidad medioambiental, social, de gobernanza mayor, dependiendo de nuestro sector. El sector va a determinar sobremanera pues, este tipo de información. Pues por eso se van a desarrollar normas sectoriales. Y luego una tercera capa, un nivel más de detalle, sería a nivel de entidad, pues ya más adaptado a cuestiones más particulares a nivel de entidad específica. Se van a cubrir tres áreas de información: estrategia de la empresa, implementación y medición del desempeño. Estamos hablando de que no solo va a ser información de tipo narrativo, cualitativo, de contar cosas, sino también indicadores de tipo cuantitativo. Lo que llamamos KPI, me sale en inglés, ¿no? Indicadores de desempeño. Y sobre las tres temáticas tradicionales, medioambiental, social y de gobernanza. Y aquí le poníamos un plus, el más ese que veis en la transparencia, a la gobernanza, porque es una gobernanza ampliada. Incluye más cosas, por ejemplo, cuestiones de innovación en materia de sostenibilidad, para dar cabida a otras cuestiones que en la clasificación ESG tradicional, pues no se habían incluido. ¿Y qué va a pasar con respecto a dónde se va a incluir esta información? Pues hasta ahora, en España, en la ley 11/2018, teníamos la posibilidad, aunque forma parte del informe de gestión, pero podíamos incluir en un informe separado. Se decía en el informe de gestión, esta información, el estado de información no financiera, está en un informe separado. Y a su vez, en el informe separado se dice, esta información es parte del informe de gestión. Bueno, pues esa posibilidad del informe separado va a desaparecer. Ya ha desaparecido, por sí, porque ya la semana pasada, cuando se llegó a concluir los acuerdos de la nueva directiva, ya se dice concretamente que la información en materia de sostenibilidad forma parte del informe de gestión. No la puedo incluir en un informe separado, sino que tiene que estar dentro del informe de gestión. Y hablamos en estas normas europeas de estados de sostenibilidad, lo que tenéis ahí como sustainability statements,
Igual que tenemos nuestros estados financieros, pues tenemos los estados en materia de sostenibilidad. Y alguien puede estar preguntándose, pero hay empresas, muchas empresas ya están elaborando esta información, ¿qué va a pasar si ya están usando cuerpos normativos generalmente aceptados? Pues bien, lo que hemos hecho ha sido trabajar en todo momento desde la cooperación, desde la consistencia con el resto de normativas. Si echáis un vistazo a las normas, los borradores que actualmente están disponibles para consulta de todo el mundo, veréis cómo en cada norma, en cada borrador de normas, se hace una llamada a la normativa existente de referencia que se ha tomado. Si ha sido GRI, si ha sido el Task Force sobre Cambio Climático. ¿Por qué? Porque se han llegado a acuerdos con todos estos organismos y de manera que no suponga una ruptura, un cambio muy grande para las empresas. Esto supondría un sobrecoste para reducir complejidad y solapamiento. Una novedad importante es que las nuevas normas se basan en la doble materialidad. Es decir, no solo hablamos de materialidad financiera, cómo impacta el entorno social y medioambiental en la entidad, desde una perspectiva más del inversor, sino que también tenemos en cuenta la materialidad de impacto, que es la que habla de cómo impacta la actividad de la entidad en su grupo en el entorno social y medioambiental, es decir, la materialidad de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera, la doble perspectiva. Se va a hablar siempre de doble materialidad en estas nuevas normas europeas. Y bueno, pues la estructura de las normas tiene que ver con este diseño de 3x3. Hay unas normas transversales, que es lo que hemos llamado cross-cutting standards, luego unas normas temáticas, las topical estándar, que se dividen en ESG, y así la nomenclatura es así. Las normas son ESRS, lo tenéis arriba, European Sustainability Reporting Standards, y a su vez pues, le vamos poniendo la E, la S o la G, cuando son las temáticas. ESRSE, porque es de cuestiones medioambientales, ESRSS, de cuestiones sociales, y así sucesivamente. Y luego tendremos las sectoriales, ¿no? De manera que actualmente, lo tenéis aquí, son 13 las normas que están en periodo de consulta pública y van a venir seguidas enseguida por otro segundo set, otro segundo grupo de borradores de normas que serían ya sectoriales y las normas de pymes. Y aquí tenéis que de las que están en exposición pública, pues hay 2 transversales, hay 5 que son de medio ambiente, 4 que son de cuestiones sociales y 2 que son de gobernanza. Pues esto es un poco una transparencia para que veáis el contenido, un ejemplo de cómo están estructuradas las normas. Esta sería la E1, que es de cambio climático. Bueno, pues son las 3 temáticas informativas: estrategia, implementación e indicadores de consecución de resultados. Y lo que se va haciendo es unos requisitos informativos. Hay el DR, el Disclosure Requirement, es una información que yo tengo que publicar sobre mis planes de transición en línea con los acuerdos de París. Pues así sucesivamente, de manera que esta norma de cambio climático incluye 23 requisitos informativos. Yo tengo que incluir 23 cuestiones informativas. Tengo que ir dando respuesta a 23 requerimientos informativos. Unos son de tipo narrativo, se refieren a estrategia, implementación principalmente, y otros son de tipo cuantitativo. Y me va diciendo en todo momento la referencia, por ejemplo, la taxonomía, la directiva o las cuestiones de otros grupos temáticos que han desarrollado normas, ¿no? Bien, pues actualmente, ya os cuento que están en consulta pública, tenéis ahí una serie de documentos adyacentes a las propias normas, un glosario de términos y acrónimos, una tabla de reconciliación con los distintos otras normativas que se han usado como base, y en paralelo se está realizando un análisis coste-beneficio de lo que va a suponer esta primera aplicación de las normas europeas de información corporativa en materia de sostenibilidad, y se está haciendo una guía digital para cumplimentar estas normas en formato digital. Bien, pues nada, comentaros que como hemos estado desde el principio en este proceso, tanto el Consejo General de Economistas como la EFA, pues también nos hemos encargado de organizar una serie de jornadas informativas. Hemos organizado 2 hasta ahora. La primera fue el 13 de enero de 2021, que batimos todos los récords. La hicimos de manera
coorganizada con el ICAC y el EFRAC, el Consejo General de Economistas, y la semana pasada, el día 1 de julio, organizamos la segunda. La primera fue para presentar estos trabajos de desarrollo de las normas, y en la del 1 de julio, la semana pasada, ya lo que hicimos fue presentar los borradores de normas para animar a todo el mundo a que participe en el proceso de consulta pública. Y hasta aquí mi parte de la intervención. Yo ahora le cedo la palabra a Salvador, que ya he visto que estaba conectado. Perfecto. Muchas gracias, Esther. Salvador, cuando quieras. Sí, muy buenos días. Bueno, buenas tardes si alguno ha almorzado ya, que lo dudo. Estamos en España. Pero en Europa a estas horas la mitad ya han almorzado y nos ponen a trabajar. Bueno, la verdad que ha sido un placer participar primero. Dar las gracias al coordinador de este número, a Luis Paciencia, por el trabajo realizado, por haber querido contar con nosotros para realizar el trabajo, que hoy es motivo de presentación. Luis es una persona también muy activa en este ámbito de la información no financiera o en materia de sostenibilidad. Dar las gracias a Martí pues, por coordinarnos hoy aquí, dándose la oportunidad de poder expresarnos. Ana Quesada por toda la parte de atrás, de background, que también nos ha ayudado muchísimo. Y ya he visto o he escuchado lo que ha dicho Esther, ¿no? Poco más tendría que añadir a todo el trabajo ingente que estamos haciendo, pero como son claves europeas, dejarme que aplique con vosotros un poquito de tiempo, ¿no? Para hablar de qué estamos haciendo en la European Federation of Auditors for Small and Medium-Sized Enterprise en Europa, qué estamos haciendo en el sector Import Import. De hecho, ahora mismo, he llegado un poco tarde porque estaba en un consejo del Sustitutive Reporting Board del EFRAC. Me he salido para estar con vosotros porque me coincidía y no quería volver a cambiarlo. Y bueno, estamos discutiendo todas las futuras normas que nos llegan. Y que bueno, esto pues tiene su parte positiva y su parte negativa. Yo suelo ser más positivo y veo que todo lo que sea armonizar y todo lo que sea homogeneizar, pues bienvenido sea tanto para la profesión como para las empresas, instituciones o entidades que lo deban aplicar. Entonces, si me permitís, voy a darle la vuelta a mi pantalla. Primero voy a usar el PPT que lo tengo aquí, el PowerPoint, perdón. Y a ver, vale, lo estoy buscando por donde se ha quedado Esther Ortiz. Vale, aquí estamos. Bueno, pues le voy a dar la vuelta a la pantalla, a ver si lo hago bien, compartir pantalla, sí. Bien, pues aquí estoy con la pantallita ya compartida. A ver si la pongo en grande. Vale. Bueno, esta foto, básicamente, que estamos hablando de los nuevos empleos europeos serán digitales, y ustedes comparan la foto icónica, ¿no?, del rascacielos de Estados Unidos con esta adaptación que hizo el Economista en esa portada del año 21 como el gran año de la transformación tecnológica de las empresas y hogares. Bueno, pues si eso es en el año 21, en el año 22 y siguientes, 23, 24, 25, va a ser el año de la transformación de la sostenibilidad, sustainability en general, para las empresas y las pymes en general. Y eso es así, tendremos que adaptarlo y tendremos que hacerlo. Y es bueno, hoy hemos presentado un estudio en el Consejo General de Comunidad de España que las propias pymes dicen que todo este, cuando le gastan tiempo, recursos en el ámbito de la sostenibilidad, es muy bueno en cuanto a su reputación, su imagen y su relación con los clientes. Bueno, pues bienvenido sea, ¿no? ¿Qué es la EFA? La EFA es un, digamos que somos la gran voz, ¿no?, de los despachos medianos y pequeños, firmas de empresas en Europa. Hemos crecido muchísimo, ya somos más de 500, representamos a más de 500.000 compañeros como nosotros. Digamos que hay dos lobbies importantes en este ámbito, digamos, una parte de Accountants in Europe y una parte de los despachos medianos, los SMLPs, firmas profesionales más pequeñas y de las pymes, y en ese pues está representado por la EFA, ese es nuestro único rol. Dedicamos mucho tiempo a la información financiera y también la función no financiera, ¿no? Ahora mismo. De hecho, como bien dicho Esther, ella ha participado del grupo de trabajo representando la EFA
Y yo ahora estoy en el board que se dividió el EFRAC. Hay un board para información financiera y otro para información no financiera. En ese board en el que estoy representando a la European Federation. La European Federation, hay más de ahora mismo 13 países de instituciones participando. La nuestra, la española, es el Consejo General de Comunidades de España, pero está ACA de UK, está la Orden de Expertos Contables de Francia, la OCC de Portugal. Es decir, es una organización que yo he tenido la suerte de presidir, pero que es técnicamente y de representación pues muy potente. Toda nuestra relación con la Comisión Europea pasan por ahí, y es donde se discuten todas las normas que luego vienen al ámbito español. Bueno, ya se ha discutido, ¿no? Que si información separada, no separada, que si elaboración voluntaria, que si obligatoria. No iba a detenerme aquí porque ya lo ha dicho Esther, ¿no? Pero, bueno, al final, sea separada o no separada, esté en el informe de gestión, que es por lo que ha decantado, por lo que se ha decantado la directiva, o no, es una información que hay que dar, que hay que revisar, o sea, que tiene que estar revisada por un experto independiente, igual que las cuentas anuales, y que es requerida por las partes interesadas. Bueno, este proceso que ya se hizo con la información financiera, ahora está con la información no financiera, con un matiz, que con la información financiera se tardaron más años, y con la información no financiera ya no suponen mayores de edad, y es todo estresante. O sea, en 3 años ha cambiado la profesión muchísimo. Eso que antes hubiera tardado 10 años, ahora se nota que hay un cuerpo muy potente en todos los países de personas que se dedican a esto, que hace que el proceso sea mucho más rápido, porque Europa, la parte política, ha decidido que su bandera es la sostenibilidad. O sea, hay otras banderas que son la tecnológica, que hay, pues quizás no pueda competir un continente como el nuestro, porque están ahí entre Estados Unidos y China, pero nuestra bandera, la de sostenibilidad, sí que lo han visto desde la Comisión Europea como algo que les podía dar el Green Deal, el Acuerdo Verde, como algo que les podía distinguir a nivel mundial y que le podía hacer a sus empresas competir, pues de forma, empresas, instituciones, de forma más potente con respecto a otras partes del mundo. Eso ha hecho que esto se acelere y que, bueno, que ahí entre nuestra profesión. Bueno, bienvenido. O sea, al principio hubo dudas si iba a ser de nuestra profesión, o sea, si iba a ser de los que nos dedicamos a la contabilidad hacia la auditoría. Pero ahora yo creo que las dudas se han disipado, porque ILIFAC, la International Federation Accountants, en la cual tengo la suerte de formar parte también, de participar en los board, ILIFAC, que es la organización más grande de mundial de contables y auditores, lo ha hecho suyo. En Europa, el EFRAG, que es el que elabora las normas contables, lo ha hecho suyo. En España, el ICAC, que es el que nos regula, lo ha hecho suyo. Y la EFA también. Por tanto, es verdad que si tú miras 100%, sería solo de contables y auditores, pero la metodología de trabajo sí que lo son. O sea, estamos acostumbrados a hacer papeles de trabajo, estamos acostumbrados a usar normativa, estamos acostumbrados a usar regulaciones y estamos acostumbrados a elaborar una cosa que se llaman cuentas anuales y auditarlas. Bueno, pues aquí es verdad que podrán venir compañeros de otras profesiones, pero al final el cuerpo total va a recaer sobre los economistas, en el caso de España, contables y auditores, y a nivel europeo pues también. En eso se está trabajando. Todavía hay un trabajo aquí, precisamente este, hacia dónde vamos, de Accountancy Profession, desde Way Forward, que es del ICAC, si tú te metes ahí, del ICAC, del IFAC, y si tú te metes ahí, pues verás que hace una encuesta, esa encuesta pregunta, que ahora mismo no me está cargando, pero bueno, hay una encuesta. Aquí está, se me ha ido. Esta encuesta me pareció curiosa, porque esta encuesta del IFAD del año 21, entre las recomendaciones que hacían a los profesionales de la contabilidad de la auditoría, había una, esta de futuros competencias y skills que tiene que tener un contador, un auditor, un economista, y aparece la parte de no financial information. O sea, la información no financiera, o sea, eso ya lo tienen que hacer también las universidades, lo tienen que hacer también los colegios profesionales. O sea, esto que estamos haciendo hoy, lo estamos haciendo, ya estamos incluyendo todo esto en el debate porque esto ya está aquí. Es verdad que los primeros que empiezan, pues hombre, les cuesta más que al resto, ¿no? Pero poquito a poco lo iremos consiguiendo, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cuál es la posición de la EFA? Nuestra posición es, oye, estamos de acuerdo con esto de la sostenibilidad,
Nosotros representamos, de hecho, mi asiento en el board es representando a los despachos medianos y pequeños de economistas y de firma empresarial y a las pymes. Ese es mi asiento, esa es mi voz, la que yo represento ahí. Y entonces nosotros lo que pedimos, oye, estamos de acuerdo, pero que haya una cierta proporcionalidad. Necesitamos unas normas adaptadas a nosotros. Oye, hay que adaptar los estándares a nosotros. Es verdad que para el 2024 ya serán aplicables los estándares grandes y se supone que para el 26-27 tienen que estar lo de las pymes. Bueno, entonces nosotros estamos pidiendo prisa para que esto se desarrolle más rápido, porque al final el efecto trickle down que habla Esther o de la cadena de valor hace que al final una pyme tenga que dar esta información. Entonces es mejor que lo haga sobre unos estándares que sean apropiados, ¿no? Los estándares ya os digo yo que son bilfolios, o sea, que hay que estar relajado y preparado para estudiárselos, porque los estándares son muy largos. Pero los que estéis acostumbrados a utilizar los del Global Report Initiative no os va a resultar extraño. Son, en cierta forma, parecidos. O han bebido de sus fuentes, lógicamente. Entonces, bien, pues bueno, pues es un campo, una actividad nueva en la profesión. Nosotros en la EFA estamos muy ocupados de ello, lo que llamamos la Practice Transformation. De hecho, trabajamos en este ámbito e intentamos que sean normas más entendibles para nuestros profesionales y para las pymes. Bueno, esta no es nuestra discusión, ¿no? Ahí lo ven, esto está en inglés porque es nuestra forma de trabajar últimamente, pero ahí lo que pedimos es que haya unas consideraciones específicas para las pequeñas y medianas empresas y para las firmas de profesionales, porque son los que entendemos a las pymes, no entienden otros. Los que estamos todos los días dedicados a las pymes son los que tienen pues, despachos medianos y pequeños y los que día a día conocen sus inquietudes, sus necesidades y le preparan sus cuentas, sus temas fiscales, sus relaciones con la administración, las que sean, y además le hacen sus planes estratégicos, piensan en su sucesión y bueno, pues tienen que pensar también ahora en el ámbito de la sostenibilidad, ¿no? Y que sepáis que ya hay en Europa sectores en los que o haces o del estado de información no financiera, aunque no sea obligatorio, o no te dejan vender en un supermercado, no puedes entrar en la cadena de valor de la fábrica de automóviles y eres una pyme. O sea que al final te está afectando a esa pyme, ¿no? Le está afectando por esto que estoy diciendo. Bueno, ahora mismo hay en el EFRA una, que ha dicho Esther, una consulta sobre estas nuevas normas. Desde el Consejo de Economistas de España, desde la propia EFA la estamos respondiendo. Yo os animo a los que estáis escuchándome que si tenéis tiempo la dediquéis y respondáis, deis vuestra posición, porque nos va a venir muy bien para saber qué hay que ajustar en esos estándares que ya están aquí. ¿Qué pasa? Que hay cosas que cambian y otras son de otra forma. Daros cuenta cuando dábamos clase en una pizarra, a tiza, que nos manchábamos a tope, menos Esther, luego ya no se usa la pizarra, luego ya se usa una pizarrita como la que la de lo derecho, luego otra mejor. Imagínense la película que todos identificáis del Shadow del Dragon, cómo fue cambiando en cada versión. Al fin y al cabo, esto de la sostenibilidad, de la digitalización, las claves europeas te dicen que es algo a lo que le he explicado mucho a los pymes, oiga, que su primer informe no puede ser perfecto, no es como un balance que el activo es igual al pasivo más el neto. Usted dé información, diga usted qué está haciendo en el ámbito de su estrategia de negocio, en el ámbito de sus temas medioambientales, en el ámbito de sus temas sociales, sus temas de empleo, sus temas de compliance, sus relaciones con la sociedad. Al fin y al cabo, ya no todos son números, no todo es el EBITDA, sino que hay otras cosas que valoran los mercados, ¿no? Y las personas. Por tanto, eso al principio tiene que ser que va a sacar un 10 en cada vez que haga un estado. No, usted va mejorando con ese estado poco a poco. Bien, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que ir pasando diferentes estadios, ¿no? Es como cuando, imagínense esa foto también icónica, ahí todo el mundo ha leído, al final hacemos las mismas cosas con diferentes herramientas, ¿no? Leemos el periódico o usamos el móvil o usamos la inteligencia artificial. Esto va a ser así, esto está llegando, va a llegar, no es ciencia ficción. Hoy decíamos que prácticamente el 80% de las pymes sí usan, digamos, una tecnología normal, pero tecnologías avanzadas solamente el 22%. Tenemos que intentar que esto vaya calando, ¿no? Hicimos un documento que lo tradujimos al castellano, que incluso está en el artículo que hemos publicado en esta revista, algunas ideas, que tienen que conocer las pequeñas y medianas empresas y los pequeños y medianos profesionales acerca del State Reporting. Y ahí tienes
una posición muy, muy importante. Hicimos también, podéis visitar nuestra página web de la EFA, cuáles son nuestras posiciones en nuestras discusiones con la Comisión Europea, con el Parlamento Europeo. Oiga, nuestra conclusión principal, aplique usted el principio Think Small First, piense en pequeño primero, y Smart Regulation, que lo dice la Unión Europea, regulación inteligente. No me llene usted a mí, no me pida lo mismo que a una empresa muy grande, porque es imposible, no lo podemos aplicar. Entonces, vamos a intentar que esto vaya calando poco a poco. En ello estamos, pedimos esa proporcionalidad, queremos que las cargas pues, cada vez sean menores, pero que también no nos quejamos solo, también decimos, oiga, esto lo vemos como una oportunidad, si nos permite obtener mejor financiación, lo vemos como una oportunidad, si nos permite acudir mejor a los concursos públicos, lo vemos como una oportunidad, si nos permite ganar en competitividad o en productividad, lo vemos como una oportunidad, ayúdenos a conseguir esta oportunidad, porque somos muchísimas pymes, prácticamente el 99% del tejido mundial, ¿no? Europeo. Pedimos esas normas simplificadas, pedimos que sea voluntario para la pyme, pero que al final el efecto trickle-down te llega, va a ser voluntario para la pyme, salvo las cotizadas, y en España hay bien pocas, ¿eh? Pero yo les digo a los compañeros y amigos que las pymes van a tener que hacerlo, porque al final el mercado las va a llevar hacia allí, ¿no? Os recomiendo este documento que coordiné también de la revista Economistas, donde hay muchísima información, aparte del que tenéis hoy, el que hoy presentamos de AFIC, ya tenéis ustedes dos. Y os recomiendo que el próximo 12 de julio vamos a presentar otro trabajo que se llama Integrating Reporting, que puede ayudar a estos informes integrados, que es el futuro que va a venir después de la función no financiera, puede ayudar para entender un poco más qué es esto de la información no financiera en las pymes. En fin, en definitiva, yo ya para terminar, esto ha venido para quedarse, estamos, en mi opinión, ante el final del principio, es decir, ya se ha hecho un trabajazo, ya se ha modificado la directiva, se va a aprobar, ya va a haber unas normas estándar, por tanto, es el final del principio. A partir de ahora ya, es verdad que en España, desde el año 18, venimos aplicando la ley 18, esa ley es una ley muy potente, poco vamos a tener que adaptarnos en España a lo que viene de la nueva directiva, cuatro cosas, tenemos que ver qué tratamiento hace el depósito, el registro mercantil sobre ello, si nos va a dar información para que hagamos comparaciones, pero yo os pido que uséis las experiencias, como hay, esa pone a la izquierda, ¿no? Pero alguien diseña una forma de ir por el camino y luego la experiencia acorta, ¿no? Pues yo entiendo que vosotros, los profesionales, vais a usar vuestra experiencia, porque sois los que conocéis a las pymes, los que conocéis a las organizaciones, los que conocéis a las empresas en las que estáis trabajando, y vuestra experiencia es vital para poder aplicar aquello que se está designando, ¿no? Hay que innovar, fíjense ahí lo de los patatitos, que hay una innovación muy potente, tan de los más maduros a los menos maduros, que claro, te los llevas a casa, primero te comes unos y dejas los otros para que se vayan madurando, ¿de acuerdo? Maduren ustedes también los estándares, ahí en el artículo que hemos publicado tienen ustedes toda la información, y yo les diría que tranquilidad, sin prisa pero sin pausa. La ley 18, si ustedes se la saben ya, es una ley muy potente, que tiene muchísima información, mucha más que la de la directiva. Esa ley lo que necesita es unas normas, esas normas ya están aquí, van a estar aquí en noviembre están terminadas, van a empezar a aplicarse en las cuentas anuales del año 24, pero si las tenemos, pues yo dudo de que no podamos utilizarlas antes, si ya las tenemos. Ahora mismo muchos utilizamos el Global Report Initiative, utilizamos los ODS del Pacto Mundial o otros temas, otras estándar, bueno, ahora va a tener un estándar y lógicamente se está buscando que haya, si no sería ilógico, una cierta coordinación con el Financial Accounting Standard, pues también el FAS está elaborando sus propias, el IASB, perdón, está elaborando, la Fundación de IASB está elaborando sus propios estándares. Y nada más, ¿qué les diría? Que antes el pez grande se comía al pez pequeño, ahí me salen unas hormiguitas, no sé, antes no había hormiguitas, pero hay unas hormiguitas, ahora el pez rápido se come al lento, o sea, yo les pido que ustedes sean, es así, hay que ser rápido, no quiere decir que haya que ser inconsciente, no, rápido en el sentido de que tenemos que estar al día, que tenemos una responsabilidad como economistas, de intentar ayudar a todo lo que está a nuestro alrededor, que esto, bien, es una carga, pero es una oportunidad y que Europa va por aquí, no va a frenar,
O sea, no va a frenar. Le digo yo ahora mismo que estamos súper rápido. La Comisión Europea ha decidido que eso se publica, que se publica porque se ha trabajado durante muchos años. Esther sabe lo que ha trabajado, nosotros sabemos lo que hemos trabajado, muchos compañeros sabemos lo que ha trabajado y las normas están aquí. Y poco más. Yo creo que el trabajo que se ha publicado es un trabajo pues, que le puede ser útil. Yo les recomiendo que visiten nuestra página web, esta de aquí, de www.efa.com, porque tienen cantidad de información y cantidad de recursos en relación a la información no financiera. Este viernes hay un evento que está aquí a la izquierda, el 8 de julio, o sea, a las 2 de la tarde, hora europea, donde solamente vamos a hablar de las normas, cómo le afectan a las SMEs y a los pequeños y a los despachos profesionales. Lo hacemos juntamente con la patronal de las pymes europeas y si ustedes tienen interés, yo les recomiendo que se apunten a este evento, ¿no? Donde vienen compañeros pues, de Francia, que son como nosotros, de Rumanía, de Portugal, vienen los representantes de las pymes europeas, viene la propia FRAC y donde vamos a aplicar nosotros también la posición que acabamos de dar. Yo creo que con esto sería suficiente por mi parte, pero me quedo a disposición de cualquier pregunta o dato que Martí o Ana o quien corresponda. Muchas gracias, Salvador y Esther, por vuestra participación y aportación. Realmente la que se nos avecina no es poco y es importante estar bien informado y no llegar tarde a estos procesos de cambio. Bueno, no sé, tenemos 64 personas aún conectadas. No sé si alguno de ellos tiene alguna pregunta. Si voleu formular alguna pregunta, ho podeu fer aixecant la mà i us donarem veu o per escrit en l'apartat de preguntes i respostes. Salvador, mientras la gente se anima, te quería hacer un comentario, porque realmente el esfuerzo que se está haciendo desde el EFRAC, desde la Unión Europea, es importante, pero ¿cómo coordinamos esto con la iniciativa de IASBI, que también ha creado dentro de su organización un nuevo organismo para dar a conocer también normas de reporting en temas de sostenibilidad? ¿Cómo caza esto? ¿Cómo lo enlazamos? Porque, de hecho, el EFRAC, en su ámbito de información financiera, lo que ha hecho hasta ahora un poco es filtrar la normativa internacional de IASB. ¿Continuar haciendo lo mismo ahora en temas de sostenibilidad? Un poco para que bueno, la gente... Gracias. Gracias por la pregunta. Yo creo que antes lo he dicho veladamente y ahora lo digo claramente. Ahora va a ser al revés. Ahora el EFRAC dice, yo ya he hecho los deberes, vengo a trabajar. Básicamente lo he marcado antes. Es decir, Europa ve esto como una oportunidad. Es decir, Europa quiere ser el continente sostenible. Y tiene la oportunidad de serlo. Tiene el Green Deal, el Acuerdo Verde. Entonces, digamos que hay un mandato político, la Comisión Europea, que es el gobierno de todos en Europa, y ellos deciden que esto hay que hacerlo. Lógicamente, ellos se van a coordinar con la Fundación IASB. Pero la Fundación IASB llevaba retraso con respecto, por muchos motivos, con respecto a Europa. ¿Por qué? Porque en el IASB es más mundial, y ahí ya sabes que el tema de la sostenibilidad tiene diferentes aristas. Diferentes listas. Yo en el propio board del IFAC me doy cuenta que el IFAC también lo ha hecho suyo. Por tanto, ¿que se va a haber coordinación? Va a haber coordinación, lógicamente. Y que se pide que haya unas normas globales. Porque claro, una empresa que venda hoy en día, una empresa en española, en cualquier lugar de España, en Cataluña, en cualquier lugar, que pues, siempre vende en el extranjero, hombre, pues no sería de recibo que tuviera unos estándares diferentes si vende en Estados Unidos o que con respecto a Europa, ¿no? Entonces, que va a haber coordinación, va a haber coordinación. Yo estoy relativamente tranquilo, o estamos relativamente tranquilos, porque todo lo que oigo es, bueno, yo ya he hecho mi trabajo, quiero ponerlo encima de la mesa, lo voy a poner encima de la mesa, pero estoy dispuesto que si al final son unas normas vivas, que si hay que coordinar algo, lo coordinaremos. Ese sería el resumen. Pero que las normas, pero que no se van a frenar, no se va a frenar. Perfecto. Por tanto, podemos decir que el EFRAC ha tomado la iniciativa en este caso. Y... Totalmente, totalmente. Y de hecho, hemos intentado, porque es verdad que el trabajo es intenso. Yo tengo, por ejemplo, hay días que tengo 8 horas de board. 8 horas, es decir, es que con un trabajo solamente de board. Porque han decidido que esto hay que sacarlo, porque, puedo insistir, es más un tema, es que está entre las 10 prioridades del gobierno de Europa.
el cambio de la directiva y el cambio de los estándares. Pues ya está en su agenda. Y por tanto, esto va a salir. Ya ha hecho muchísimo trabajo, ha dividido el EFRA ya en dos board y tienen, digamos, relaciones fluidas con la Fundación IASBI. La Fundación IASBI, pues, va a otro ritmo. Ahora ha sacado dos estándares, los dos hemos sacado 12 más 1. Este le gusta decir 13, pero yo soy más supersticioso. Tenemos 12 más 1 estándar. Y bueno, ellos tienen dos. Bueno, pues yo creo que, hombre, al final, pues seguro que habrá cierta homogeneización, yo creo, con el paso del tiempo. Muy bien, gracias. No sé si hay alguien entre los asistentes que quiera animarse también a hacer algún comentario o alguna pregunta. Podéis levantar la mano y os habilitamos el sonido o la podéis escribir, como queráis. Pues me parece que lo habéis dejado todo muy claro porque la gente no tiene preguntas. Cuando voy después de Esther me pasa esto. Sí, ¿no? Muy bien. Yo quizás ya para terminar, es más un comentario, una reflexión, que me gustaría conocer vuestra opinión. Estamos dando ahora tanta importancia a la información no financiera que déjame que sufra un poco por la información financiera, la tradicional, ¿no? Lo digo a efectos de un tema muy concreto que desarrollamos justamente en la última jornada ACFID, que es el tema del cambio climático y de los impactos que pueda tener en las cuentas anuales, ¿no? Parece que todo este tema queda solo en la información no financiera, pero yo creo que es importante ser muy conscientes de que un tema concreto como es el del cambio climático tiene que estar debidamente recogido en las cuentas anuales, y aunque justamente el IASBI no ha emitido ninguna norma específica, sí que ha elaborado un documento que llama educativo, ¿no?, al respecto. No sé, era un poco ponerlo encima de la mesa a ver qué opináis, y si no hay ninguna pregunta ya podríamos dar por cerrada la sesión de hoy. Aparte vale. De que, o sea, ahora sí dejo que, a Esther. Perdona, sí que nos agradece a alguno de los participantes la sesión, que considera muy, muy interesante también. Le dejo a Esther que conteste ahora también, por favor, pero lógicamente, a ver, la información financiera es muy importante, pero eso es que eso ya se lo presupone, es como el valor de los toreros. O sea, por ejemplo, estamos dedicándole mucho tiempo en la EFA a todo lo que es todos los temas de los cambios en auditoría, Practice Transformation, la información financiera para pymes. O sea, esto no se olvida, es nuestro core business. Lo que tú dices es cierto, tenemos que dar mucha información de temas medioambientales, de temas sociales, de temas de empleo en las cuentas anuales. Claro que sí. Es verdad que pero me ha parecido muy bueno esto, dice, porque yo siempre le digo a mis colegas en el board del EFA, oye, no olvidaros que tenemos dos hijos, o sea, ahora tenemos la información financiera y la no financiera, le dedicamos muchísimo tiempo, claro, porque de hecho muchos vivimos de esto, de la contabilidad, de la auditoría, claro que le dedicamos tiempo, pero es que eso ya se nos da por hecho, esa actividad ya nos tiene identificados, que somos esto, ¿vale? No sé si Esther... y antes es que me he equivocado, he dicho la ley 11 de 2018, yo es que digo la ley 18, pero la ley 11 del año 2018, perdón. Gracias. Sí, Martí, yo creo que es un buen comentario porque parece que esto de la información en materia de sostenibilidad, información no financiera, es algo nuevo, pero no es así. Ya se estaba informando de cosas, de temáticas de sostenibilidad en la información financiera tradicional. Nosotros recientemente hemos hecho un trabajo y efectivamente se estaba dando información, como tú has comentado, de cuestiones de medio ambiente, mucha información sobre empleados, ¿no? Y claro, también hay información de sostenibilidad incluida en la información financiera. Y luego no olvidar que aunque lo que he comentado antes, ¿no?, que aunque sea mi información no financiera, no es verdad, porque la información de sostenibilidad tiene impactos financieros importantes en la empresa, ¿no? Entonces, por eso también el cambio de denominación. Y que no tenemos que olvidar que información corporativa es un todo, ¿no? Que ya lo habéis dicho todos, que la información corporativa está compuesta de dos patas, y si no tenemos las dos patas o las dos piernas no podemos andar. Una, la información financiera, y otra, la información no financiera o en materia de sostenibilidad. Por lo tanto, pues no quiere decir que una sea más importante que otra, que no, es verdad que ahora estamos inmersos en una vorágine de emisión de normativa en cuestión de sostenibilidad, porque hasta ahora pues no estaba normalizada, y que el camino que se ha emprendido es distinto al de la información financiera. Es verdad que tú lo has comentado, que la información financiera se dijo
vamos a adoptar las normas internacionales de información financiera y les vamos a pasar un filtro, un mecanismo que hace el EFRAG de adopción, adaptación y bueno, las asumimos, ¿no? Y en materia de sostenibilidad se ha decidido otra cosa, se ha dicho pues tenemos nuestro órgano emisor de normas que va a ser el EFRAG y vamos a crear unas normas propias europeas y ahí hemos tomado el liderazgo mundial. Otra cosa es que lo hayamos hecho desde el principio intentando colaborar, organizar, ¿no? Siempre de una manera constructiva con el resto de normativas ya existentes, pero que la Unión Europea se ha puesto a la cabeza y ha hecho que esto sea un revulsivo para el resto de organismos, es una realidad, ¿no? Por lo que comentábamos antes. Estás en silencio, sí. Martín. Muchas gracias. No sé, Ana, creo que no hay ninguna pregunta por ahí escondida, ¿verdad? No, yo no he visto ninguna pregunta más lejos de la que has comentado. Y bueno, desde ACCIT, pues sobre todo agradecer, sumarnos al agradecimiento que ha hecho Martín a los ponentes, que como siempre están abiertos a nuestra invitación a poder participar y a su predisposición. Y darle también las gracias al Colegio de Economistas por la oportunidad que nos da siempre de poder hacer actividades conjuntas y dar apoyo a las actividades que se puedan generar desde la asociación. Y gracias a todos los asistentes por habernos seguido durante esta sesión. Muy bien, gracias Ana. Bueno, lo dicho, es un verdadero placer teneros aquí con nosotros, Esther y Salvador. Y además es un verdadero privilegio poder contar con información directa de ahí donde se está cociendo en estos momentos toda esta nueva normativa. Los asistentes nos envían chats de agradecimiento también que os quiero trasladar directamente a vosotros. Pues, moltes gràcies i estic a la teva disposició. Gràcies, Salvador. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buen estiu a tothom, buenas vacaciones y nos vemos de nuevo en septiembre. Gracias.